Qué tal todos, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos con la información El día de hoy. Vamos a tener ahí la camarita, perfecto. Ahora sí, todo bien, listo, perfecto. Muchas gracias por estar por acá. Empezamos con el mañanero noticioso. Hoy nos sorprende la presidenta del Consejo de Participación, Suana, la señora Nicole Bonifaz, quien aparentemente pues ha declarado nula toda la resolución que el día de ayer se dio en el Consejo de Participación, en el cual pues también se dio el caso de eh, poner un nuevo presidente, no queda legitimado. Más bien, ella se ratifica en sus funciones. Eh, se espera que el día de hoy haya uh, una, una sesión nueva del Consejo. Va a haber pues, mucha confrontación porque le, le van a sacar todo esto, ¿no? Y dio una declaración ella, ratificándose con total tranquilidad de que lo hecho está bien, de la forma que ella lo ha manejado y que. Tan solo esto es un nuevo golpe de Estado institucional al Consejo de Participación, como ya nos tiene bastante acostumbrados. Por otro lado, también el día de hoy, eh, Jaime Nebot dio una entrevista, no, dio, no, o sea, no pasó con tanta relevancia, unas cuantas cosas, la verdad. Eh, el interés de los periodistas es saber si al Partido Social Cristiano pues, le está afectando aquello. Obviamente que Nebot nunca lo va a aceptar. Sin embargo, eh, una perlita solamente, ¿no? Que dentro de sus favoritos, para ocupar pues, la presidencia, la candidatura que se viene ya para el 2025, pues sigue siendo su carta que es Jan Topic. Entonces, bueno, solamente aquello. Y el presidente Daniel Novoa, ojo, ojo, tiene que enfrentar pues, nuevas eh, nuevas catástrofes, como es en este caso una balacera que se dio en Joya de los hachas en la Amazonía, y ha sido bárbaro, no ha sido terrible. Me parece que es Orellana, ¿verdad? Me parece por acá me mandaron aquí, sí, en Orellana. Eh, es terrible una balacera, mientras el tanto el presidente dice que por dos o tres casos aislados quieren echarle abajo todo su plan Fénix. No que amigos, amigas, Vamos a analizarlo, vamos a ver qué está pasando en la política. Así que si no lo han hecho, les invito a que le pongan me gusta. Por favor, suscríbete al canal. Gracias por hacerlo, ponle me gusta. Y gracias a todos y a todas por esos mensajitos de felicitaciones el día de hoy. Por supuesto, este servidor está cumpliendo 30 años. Así que con la bendición de Dios y con la ayuda del pueblo ecuatoriano, a seguir en nuestras labores de lucha por una información honesta, una información que realmente le sirva a todos y a todas. Así que ese es mi compromiso para ustedes. Empezamos con el tema del consejo de participación sudana. Saludos, Kevin Triple Like. Muchas bendiciones. Gracias. Feliz cumpleaños desde el templo Alianza de Vivir en Cristo y Amaya. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden, este espacio de información es gracias nada más y nada menos que gente de calidad, gente que sabe hacer su trabajo y por supuesto aquí tenemos a mis queridos amigos nada más y nada menos que de Fast Clean. Dice, contamos con equipos especializados para dejar su colchón con apenas 10% de humedad. El sol después de dos o tres horas promedio lo deja seco y listo para usar desinfección eliminan ácaros hongos manchas desagradables y todo lo demás mira cómo deja tu colchón realmente increíble y tienen un montón de servicios para desinfección de casas departamentos negocios vehículos limpieza de colchones como lo estás viendo en pantalla así que atentos si tienes ahí eh, querías una, una un negocio que hagas de este trabajo 100% confiable pues ya lo sabes, Fats Clean. Además, amigos amigas, limpieza de patios, integral de autos, techo, alfombra, cientos, piso, todo lo que tú quieras. Además, respaldares de cama, ahí pueden contactarlos al 09-8509-5170. Ya lo sabes, 09 5170 dentro y fuera de Guayaquil. Tú solamente contáctalos. Y ojo. Si le escribes por WhatsApp en estos momentos y le dices, amigo, yo vi la publicidad sin corbata, me interesó su trabajo, ayúdeme, por favor. Por supuesto que ya estarán listos para atenderte y como vienes de parte de sin corbata, de parte de Kevin Chalco, el cumpleañero, te van a dar una sorpresa. Así que ya sabes, Fast Clean, lo máximo. Excelente este negocio al servicio del pueblo ecuatoriano. Sigamos con el Consejo de Participación Ciudadana. Entre los titulares, ¿qué pasa? Nicole Bonifaz declara nula la resolución que la removió de su cargo como presidenta del Consejo de Participación Sudana. Ayer la veíamos bastante tranquila. Yo, tú sabes que soy bastante escéptico en estas cosas. No soy muy inocente ya. Ok, perfecto. La escuchábamos muy bien, listo, todo bien, chévere. Pero vamos a ver hasta qué punto van a ser también una respuesta, una remetida, la, el contraataque contra Nicole Bonifaz. Ojo, que hemos visto de todo. Hemos visto desde cordón policial para impedir el ingreso de su presidente. Hemos visto votaciones fraudulentas, como lo vimos ayer también. Hemos visto artículos inventados, como lo ha hecho también el presidente del consejo en su momento, Trujillo. Realmente, una de cada color han hecho juicios políticos también a los. Consejeros, todo ha pasado en este Consejo de Participación Suana. Las alarmas vuelven a saltar y la pregunta del caso es, ¿se debe aún con todos estos antecedentes no tan buenos seguir manteniendo al Consejo de Participación Ciudadana o sencillamente en la primera que se pueda eliminarlo de la faz de la tierra? ¿Qué dice Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Suana? Y ojo, ojo. Tele Amazonas dice presidenta cesada. No, no, cuidado, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver. Bueno, el cargo más de presidenta, vicepresidenta, consejera, eh, creo que eso para mí no es tan relevante. Yo empecé igual como consejera, vicepresidenta, tuve el honor, tengo el honor todavía de ser presidenta del consejo, pero eh, pues lo único que yo digo es que todo lo que se cometió ayer fue una ilegalidad y fue de uh. manera arbitraria. Por falta de confianza, entiendo por incumplimiento de funciones, de, no sé, eh, alegan que son en todos los temas de los concursos, pero los cinco meses que he, que he estado fungiendo como presidenta, tenemos ya al frente un Contralor General del Estado. Tenemos un vocal del Consejo de la Judicatura, tenemos un superintendente de protección de datos, seguimos avanzando con todos los procesos, entonces no sé en qué podríamos estar en un incumplimiento de funciones. Estamos a puertas también de designar a un nuevo defensor público. Y eh, falta de confianza, pues falta de confianza, yo he sido siempre muy abierta con todos los consejeros, cualquier información que me han solicitado se las he dado. Mi despacho siempre ha sido de puertas abiertas, entonces para mí tampoco eso cabe. Falta de confianza... Eh, Puede ser mejor en, eh, de confianza de ellos, pero hacia mí no, no cabe. Bueno, está, ella está tranquila, ¿eh? se, la, se la nota serena, se la nota bastante paciente con los tiempos, además, y esperando cualquier situación que se vaya a dar. Ya, obviamente, con todo su equipo debe tener todo listo, ¿no? Para saber responder en su momento. Porque así es esto, lastimosamente la política eh, sucia eh, te obliga a estar siempre a la defensiva. Entonces, Nicole ni Faz está tranquila, ojo. Así que eh, yo quiero ver, espero estar en vivo, espero, porque, a ver, he buscado, te lo juro, he buscado la sesión del Consejo de Participación Ciudadana en su cuenta de, de Facebook, pues no dice mucho, la verdad. Y mira lo que sale acá, ¿no? Una imagen muy interesante. El CPCCS, usted ya sabe qué es el Consejo de Participación Sudana, como tiene un nombre largo, bueno, el CPCCS no ha servido para nada en los últimos años. ¿Estás de acuerdo en que desaparezca? ¿Opiniones? ¿A favor? ¿En contra? Déjame en los comentarios ahorita para leerlos. Gracias, mi querida Karen Yalitza Cedeño. Muchas, pero muchas felicidades, Kevin. Dios te bendiga de tu familia. Saludos desde Babahoyo, que vive el compañero. Muchas gracias a esa gente linda de Babahoyo, a usted que está ahí pendiente. Y gracias por acordarse. Dios le pague. Muchas gracias. ¿eh? Francisco Choga, ojo, con ese escudo de Melega, ahí sí me gusta. Bien, ¿ah? ¿eh? Feliz cumpleaños, Kevin. Un abrazo grande desde Guayaquil. Un abrazo para ti, hermanito. Pilas, ahí nos vemos en el estadio cada vez que se pueda. Yo voy al estadio. A ver, eh, luego lo que pasó ayer, ¿no? Que fue terrible, el amedrentamiento, el consejero Guardera, Juan Guarderas, también haciendo gala de sus mejores dotes, de, de quién es la persona encargada de la transmisión. Dígamelo ahora. Dígame los nombres de todas las personas que no quieren. Que salga la transmisión, así con ese tono amedrentador. Amedrentador, amigos y amigas. Pero bueno, a ver si hace 57 minutos, dice la aposta. Nicole Bonifa, presidenta del Consejo de Participación, señaló que intentaron removerla del cargo porque estaba a punto de presentar una denuncia contra la consejera Verde Soto. Ojo, ella no sale el día de hoy a dar entrevistas, salió la otra eh, consejera, que es la consejera Calvache. Ojo. Porque sabe perfectamente que donde sale Verde Soto a hacer, no sé, ánfulas de honra, moral y ética, le van a saltar las alarmas y le van a saltar las alertas, le van a saltar las preguntas, donde le dice, oiga, señor, eh, ¿qué le pasa? Ah? Este, usted está acusada de esto, así que por favor, de ese de cosas, de ese de cosas y ya. Entonces, eh, para que se den cuenta que preferible que ella no salga, que ella no salga. A ver, ¿qué más? Golpe de Estado en el CPCCS, lo mismo le hicieron a Allen Berbera, para que vean que han hecho de todo. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver entonces qué dice la señora Calvache. Michelle Calvache, miembro también de este Consejo de Participación Suana. ella en cambio votó a favor de que Bonifaz salga y que haya un nuevo presidente. Ella ratifica también su posición. Escuchemos. Del país. Esas irregularidades que ustedes señalan, los cambios en las comisiones ciudadanas y de selección, la demora en, en, en los procesos de, de designación de, de las autoridades eh, que tiene competencia, pues el Consejo de Participación, ¿a qué responde? ¿Por qué se daba esto? ¿Cuál era la intención? Nosotros no sabemos, puesto que nosotros no tenemos su agenda personal que ya tenía, avanzaba. ¿Pero a... qué es lo que intuyen? Sí. Agenda personal, presentar una denuncia que es deber de todo funcionario cuando ve que hay cosas raras, obvio, porque si la asamblea sabe algo de algún asambleísta, tiene el deber de presentarlo, de decir, sabe que, oiga, esto está ocurriendo, hay que investigar. Porque si, no sé, en el, no sé, póngase registro civil, la institución más random, no sé, empresa eléctrica, lo que sea, donde sea, y haya un tipo de irregularidad y corrupción que se presume que se estaría dando, pues tiene todo el derecho de las autoridades salir a decirlo, sabe que vamos a investigarlo y vamos a hacer el respectivo seguimiento. Así que eso no creo, perdóneme, no, no creo que sea una agenda particular personal de la señora Bonifaz. Solamente pienso eso. Digamos. Bueno, lastimosamente dentro de los 13 procesos que estamos llevando a cabo dentro del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del superintendente de bancos, le hemos dicho en sin número de ocasiones que deberíamos destrabar estos temas jurídicos que están, por ejemplo, no se ha dado paso, se nos ha dado negativas. En el CNE hay seis meses que estamos esperando un informe jurídico para remover a ciertos funcionarios o a ciertas personas de la Comisión Ciudadana de Selección que incumplieron funciones. Lo mismo y lo propio con el defensor público. En este sentido, a pesar de que hemos hecho solicitudes públicas, personales e incluso mediante la vía Kipux, no nos han sido eh, respondidas y, sin embargo, de esto se ha avanzado en lo que la presidenta ha creído dentro de su agenda personalísima que debería eh, suceder con el resto de concursos. Tanto es así que en seis meses hemos tenido solamente la elección de dos autoridades cuando tenemos la, eh, tendríamos que eh, señalar ya 46 autoridades en total, que algunas, bueno, ya están elegidas, otras culminan este año el periodo y no se ha avanzado en absolutamente nada. O sea, el problema es entonces la la, la, la no oficialización de autoridades, la falta de elección de, de autoridades, en serio, o sea, de todos los tiempos del año, de justo eligieron el día de ayer, 3 de abril, para acordarse de que, ah, como la presidenta... Eh, no va a, a oficializar ningún cargo, entonces hay que votarla. Es en serio. Recién ayer se acordaron de todo eso. ¿eh? Recién ayer el discursito es ese. Cuidado, mi querida Michelle Calvache, consejera del CPCCS. Por querer defender a alguien, sales también embarrada. Y te van a investigar cualquier cosita y a lo mejor te saque algo. Así es la política de puerca. Lo que tú dices ahorita, ay, somos cuatro que votamos a favor del nuevo presidente del Consejo de Participación Suana, el día de mañana esos mismos tres, a excepción de usted, por supuesto, y con los otros que ya te hiciste enemigos, te pueden sacar también, ¿ya? Así que no pongas tu confianza en gente que lastimosamente no sabe qué que, que rayos vale esa palabra, confianza, seguridad, ¿sí o no? No pongas ahí, no metas las manos al fuego por nadie, señoras y señores. A menos que sea una persona realmente intachable, ¿no? Pero aún así, sin embargo, le dice que es una agenda personalísima el hecho de que Bonifaz iba a presentar denuncias sobre irregularidades que va con la otra consejera que no da la cara. Digamos Pero estas demoras, estas irregularidades, como usted las llama, eh, ¿responden exclusivamente a negligencia o cree usted que hay un interés político detrás? Que no sería raro. Bueno, entendamos que antes. la consejera Bonifaz entró muy claramente aliada a un partido político, tanto así que fue su vicepresidenta. Okay. Eh, nosotros no votamos por ni. Entonces, también entonces hay que sacarla porque es correísta, porque como vino siendo vicepresidenta de Allen Berbera, que es tachado por correísta, por abogado de Rafael Correa. Entonces había que sacarla también a ella porque hay que hacer una depuración. Esa es el, entonces la otra lógica. No sé, pero póngase de acuerdo cuál pesa más. O, o que pertenecía, representaba, tenía algún, no sé, por lo menos un, un suspiro a correísta. O que no terminaba de definir las autoridades. O es un carga montón. O son excusas. O son excusas. Eh, sin embargo de esto, por sucesión le tocó obtener el puesto actualmente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los primeros 18 días más o menos trató de eh, alinearse a, 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 a este lado de, de la, del, del Pleno, sin embargo de esto... A este lado, que son el lado bueno, el lado, ¿qué? Pues el lado ético, que se creen ustedes cuatro, pues, ¿no? Si ya estoy viendo de qué calañas son, de que esperan cualquier... Momentito, para empezar a clavar cuchillos como lagartos, le llega a una carne y todos ahí se despedazan. Si ese es el lado que usted dice que hay en el Consejo de Participación Suana, qué pena que Dios nos agarre confesados, me persigno. Por tremenda gente que lo compone, que lo conforma el Consejo de Participación Suana, ¿no? a la mínima, chaulín... te arman ellos mismos una sesión, no sé de dónde. Y te ponen presidente que ellos quieran. Así más. Esto, lastimosamente, eh, cada vez se nota más el sesgo y obviamente sus intereses personales en seguir con ciertas actividad, actividades dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, denunciar la corrupción o presuntos casos de corrupción también es malo. Dios mío, lindo. Así que amigos y amigas, la pregunta del caso es la siguiente. Eh, a su consideración, ¿usted cree que debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? En la pantalla tenemos a Cura a Ulloa, a Trujillo y ahora con Bonifaz. Saludos para José que se ha suscrito, donde dejaste a María y al Niño Dios. Bueno, gracias por José por suscribirte al canal. Por acá me dicen José Argudo, ¿cómo se borran del pueblo? Que se vayan todos, no hay quien de, se dé de a respetar. Saludos para Julio César. No a la consulta, Francisco también dice, no a la consulta mañosa. Julio César, Oviedo, en cambio, dice: Lo mejor te veo siempre desde Alemania. Un fuerte abrazo para Alemania y para toda la comunidad migrante por allá en Europa. Wilmer dice: disculpa, Kevin, ¿qué fue lo que hizo Michelle Calvache para que le intenten destituir? Lo acabaste de escuchar, que por correísta, que porque no oposiciona a las autoridades, que pacatín, pacatatán, no que sea, lo que sea. Pero acá, y que tiene una agenda personalísima que es denunciar corrupción. O sea. Estamos todos locos, en serio. Estamos todos locos, sí, sí, sí. Ya no se entiende. Eh, Rey, qué dice. Feliz cumpleaños Kevin. Un abrazo. Gracias. Gina, Arroyo. Happy birthday, Kevin. Miss you. Ah, perdón. Pensé, pensé que decía me extrañaba. No. Mis mejores deseos y que el señor te bendiga y te proteja. Por decir la verdad, tu fiel seguidora. Saludos desde Maryland, Estados Unidos. Qué lindo, ah. ¿eh? Qué lindo comentario, ah. ¿eh? Eh, ahí se pelea en ese puesto, ¿no? De los fieles seguidores del canal. Muchas gracias, ¿no? Para mí, eh, quien sean eh, los seguidores, ya yo con eso yo estoy encantado. Así que mi saludo y mi corazón para todos ustedes, como siempre, cada mañana, cada noche, cada tarde que están pendientes de la información, se hace el mejor trabajo para ustedes. Saludo para Laura Cedeño, dice, vota todo, vota todo o no. Y también me manda saludos, cumpleaños, feliz cumpleaños y que tengas un lindo día, bendiciones. Muy bien, gracias a todos. ¿eh? Pura cortina de humo. Sí, una fea cortina de humo, pero que nos demuestra la baja calidad de gente que tenemos en el Consejo de Participación Suara. Qué pena, vamos a ver qué pasa. Hay una sesión pendiente, quiero revisar a qué hora rayos es esa sesión. Estoy pues, muy interesado, la verdad, porque se van a dar cositas, ¿eh? se van a dar cositas muy, eh, muy, muy feas. ¿eh? Esos encontrones, esos gritos así como pasó el día de ayer, solamente para, para darles un ejemplo, créanme que no le hace nada bien ni al Ecuador, ni a su institucionalidad, ni a su política, ni nada. O sea, si ya estamos golpeados de así, esto le, le da pues un punto extra. Veamos, mira, esto es, podría, lo, podría pasar hoy, otra vez. ...de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro de la sesión ordinaria Hola, Rocio, número 14 gracias. del Pleno... Esto podría pasar, ojo, este atentos, ahí va. ...3 de abril de 2024, presentamos la siguiente solicitud. Eh, base normativa. El artículo 5 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina atribuciones y deberes del Pleno. El Pleno es el máximo organismo del Consejo de Consejera Verderas, no tiene la palabra, por favor, continúe con el orden del no, día No, para el permítame, es una no, Guarderas, no, no, no mire, tiene la palabra. Señora, señor señora presidenta, señora presidenta, mire, permítame. No hay. No, artículo... no tiene la palabra, por favor, señor secretario. No, no, no me corte, con el orden del día Apelo a la presidencia, por favor, en este momento. Suspendo en este momento. La, la sesión, señorita presidenta, en, la en sesión, este momento. acabo de apelar una clarísimo un golpe de este Estado momento, no Y yo no lo voy a permitir en esta nueva presidencia. presidencia. Usted le es que suspende, suspende la sesión. Y así cortaron todo. Salió el logo del consejo de participación y se fue. Se fue la transmisión. Quitaron absolutamente todo. Necesitamos una limpieza urgentemente de este Consejo de Participación, Sudana. Tú qué podrías responder, debería salir totalmente de circulación, deberían eliminarlo. Como dice por acá una imagen, deberían eliminarlo. Hay que sanear esta institución. ¿Cómo hacerlo? Yo solamente les digo: lo pueden sanear gracias a Fast Clean, así que ya la saben. Cuentan con equipos especializados para dejar su colchón áreas de su casa, carro, todo lo que necesites limpiar. Ellos tienen las máquinas necesarias para desinfectar, eliminar todo tipo de bacterias y te deja proveer como nuevo papelito tu colchón para que duermas plácidamente. Ya lo sabes. Contáctalo Fast Clean en Instagram: Faz-Clean-593 al 0985-095170. Dices que vas de parte de Sin Corbata y te hacen. Una sorpresita. ¿Qué cosa? Descúbrelo, escríbele y mándale ahí eh, tu eh, trabajito ese que no puedes hacer. Fasklin lo puede hacer con total tranquilidad y rapidito. Así que ya lo saben. Pilas, eh, tenemos a Topic. Hoy, Jaime Nebot dio una entrevista. Yo digo que no pasó con tanta relevancia. Qué pena, ¿no? Una figura política de derecha con cierta eh, credibilidad. Golpeado bastante por el tema metástasis, golpeado bastante por el tema de la purga, por los jueces que controlan los, las cortes, los juzgados y tantas cosas más. No lo vi con mucho ímpetu el día de hoy a Nebot, ¿no? como normalmente sale, ¿no? Avasallador, eh, arrasador, a por todas, como dicen los, eh, los españoles. Entonces, no lo vi con ese mismo ánimo, la verdad. Y dijo un par de cositas interesantes que hay que rescatar. Una de estas que Topic sería el candidato presidencial del PSC. Por ahí luego vemos a Topic que anda bastante... Eh, bastante eh, movido, digamos, en provincias, en eventos, en charla con la plataforma Transforma, me parece. Aquí lo escuchamos, vamos a verlo, ¿no? Este es un extracto de lo que dijo sobre que Jan Topic es la carta pues, más segura para ir a presenciar eh, esas elecciones que están como un poquito en veremos, ¿no? Eh, por un lado, hay encuestas que le dan el, el triunfo rotundo a, a, Jan, a, a, Jan Topic, a Daniel Novoa. Hay otras, en cambio, que dicen que Daniel Novoa ha bajado 15 puntos, eh, que cualquier cosa se puede dar para el 2025, que la gente está con ese mal sabor de boca por la subida de impuestos, por la inseguridad que no para, y podría darle pues, un chance a cualquiera. Eh, ¿Puede ser Jan Topic uno de los opcionados? No lo sabemos. ¿Qué dice Jaime Nebot? Veamos. Apostar por Jan Topic para candidato presidencial por el PCC o tienen otra figura en el radar. Mire, el día martes, hace apenas dos días, tuvimos una amplia reunión con Jan Topic. Él ha sido claro en su disposición de servir al país a través de una candidatura presidencial que es un hombre que es un experto en seguridad y además tiene el valor para implementar una medida drástica dentro de la ley, por supuesto, para acabar con la delincuencia. Es una persona que sabe de economía, que sabe de finanzas públicas y privadas, tiene títulos suficientes en teoría y tiene una práctica en el ejercicio de sus negocios. Y además tiene un amplio sentido social. ¿Dentro de qué marco se da esto? dentro de un marco de las seis y aliados, que no es sectaria, okay. que no es excluyente, que sabe que un grupo político no es un fin, es un medio, que sabe que tiene que rebasar a sus afiliados, que tiene que rebasar a sus simpatizantes y que tiene que ir aún a sus adversarios, que en el pueblo no son personas cerradas, sino que miran lo que les conviene, con propuestas de fondo okay. para cambiar. La vida de la gente y ese es nuestro objetivo. Para nosotros los pobres no son y con esto termino esta pregunta y si tiene otra con gusto. Sino un despido afectuoso para quienes me ven y me escuchan. Para nosotros los pobres no son una estadística, no son productos que están en la percha de un supermercado. Son ancianos y jóvenes, personas adultas, hombres y mujeres, campesinos del agro y ciudadanos que viven en las ciudades. Que necesitan ser redimidos. No son estadísticas. Y las estadísticas, además, son terribles. Lo que hay que hacer es revertir esas malas estadísticas en buenas estadísticas, sustentados en un cambio para bien de la gente pobre que necesita progresar y estar seguro en este país. País que tiene de todo. País que es rico, que no es pobre, como muchos dicen. Lo que es es pobre y tristemente administrado, que es una cosa muy distinta. Ay, pobre y tristemente administrado. Claro, no, son dos cosas muy distintas. Eh, ahí lo vemos entonces ya, las declaraciones de Jaime Lebot como tal, Jan Topic, pues le tiene toda, 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 toda la confianza de él. Y eh, bueno, anteriormente Jan Topic había dicho que el testimonio de María Salazar pues lo dejó desmoralizado, una cosa realmente bárbara, ¿no? Eh, dice, si ¿Sí imaginan si ganaba Jan Topic, el corrismo y el Partido Social Cristiano hubieran tenido el poder absoluto de Ecuador. Quizás eso le puede estar pesando, ojo, eso le puede estar pesando allá en Topic en contra. Se la van a decir, ¿eh? si se lanza a la presidencia, se la van a, a restregar este asunto de las cortes, de la justicia, a las seis y a todo aquel que envíen hasta para la Asamblea Nacional. Así que, bueno, ese como primer punto y Jaime Lebot. Acerca de lo que ocurrió con Pablo Muentes, que está en la roca, por pues el tema de los eh, juzgados, vínculos turbios y demás, dice: las acusaciones giran en torno a sus actividades personales. En ningún momento el Partido Social Cristiano tiene alguna injerencia, ha hecho algo, eh, quiso algo, quiso obtener algún beneficio. Él, sencillamente, el que hace es, sigue el mismo guión, la misma estructura de sus discursos. Para qué salirse de ahí, no tener problemas, no eh, decir cosas de más que lo pueden malinterpretar. O sea, como son los medios cizañosos, son venenosos. Así que preferible no caer en esa provocación y sencillamente seguir con lo mismo. Pu eh, Muentes, todo lo que hizo fue personal de sus actividades personalísimas. Punto. De aquí no me topa nada. Saludos, gracias Andrés Piloso. Feliz cumpleaños, Tocayo. ¿Cómo así? ¿También te más Kevin o qué? ¿Cómo así? justamente yo también soy ah porque también eres el 4 de abril. Bueno, saludos y cumpleaños para Andrés Piloso que también cumple el día de hoy 4 de abril. Qué lindo, ¿ah? Raúl, feliz cumpleaños Kevin, gracias mi querido amigo anónimo. Ese tiene miedo a que gane las 5 el otro año. Vamos a ver cómo se prepara las 5, ¿ah? Por acá me dijo también anónimo. Pues yo escuché que no bajó de 70 20 puntos de situación. No, tampoco hacía. Bajó Yo creo que lo máximo que puede estar bajando son 11 puntos. Eso de 15 puntos también está medio fuerte. Y la aceptación de Novoa estaba en el 82. Réstale 11 puntos. Más o menos 70 puntos. Un poquito más, un poquito. Yo siempre me, me, me quedo en las cifras redondeadas. Y, y sí, ponle 70 puntos, está arriba todavía. Por eso que él dice ganarse a pulso, a pulso la consulta popular. Claro, porque le está costando eh, revertir esa información que realmente revela los puntos que hay escondidos detrás de, de la consulta popular. Ayer escuchábamos un eh, comentario muy interesante de Andrés Arauz. No es porque sea Arauz, sino porque es interesante. Él tiene otra visión. Quizás ese sí es su fuerte, ¿no? El ser académico, el comerse los libros, saber cómo funcionan estas empresas. Bueno, quizás eso sí. Quizás en el que hacer político hay muchas falencias. Ok, perfecto pero sabe explicar muy bien cómo es este manejo económico hasta cierto punto de los que más dinero tienen y empresas y que buscan de cualquier manera tratar de zafarse el pago de impuestos, el pago de eh, cuestiones que tienen que pagarle a un país por sus actividades, por los permisos y cómo evadirlos. Entonces, eso es interesante. Entonces, bueno, hablando de Novoa, hablando de esto, primero el presidente Novoa tendrá eh, tiempo, no lo sé, la verdad el CNE ya dijo que no tiene ningún impedimento él, el presidente de hacer campaña por el sí, ahora el punto aquí es esa campaña por el sí corresponde a que él se movilice deje un tiempo la presidencia la deje encargada y él haga sus actividades, lo mismo pasaría <coughs> si para las elecciones de 2025 Novoa dejaría el el cargo, o sea, la presidencia encargada, y se la dejara en manos de Verónica Abad. Pero su viceministro de gobierno, Esteban Torres, dice que sería riesgoso darle el poder, darle el país, darle la presidencia a Verónica Abad. Vamos a ver entonces, ¿será acaso que luego de que la Asamblea termine su receso legislativo para el 9 de abril, están volviendo a sus actividades? ¿Será que algún asambleísta de ADN buscará la destitución de Verónica Abad? Esa es una pregunta que me estoy haciendo bastante seguido y espero con muchas ansias, sin apurarme, sin ser muy eh, ansioso ni nada de eso, pero me interesa mucho lo que vaya a ocurrir cuando se reinstale la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que tiene que decir el viceministro de gobierno, Esteban Torres. Veamos. ¿La quiera obligar a renunciar? A ver, es lo pensaste, ¿ah? Que... ¿eh? ¿Ah? ¿Te lo pensaste? Bueno, lo que pasa es que es una situación incómoda, complicada. Eh, vemos grupos cercanos a la vicepresidenta que desde el principio hemos rechazado una lógica anti presidente por parte de la vicepresidenta, entonces realmente no sabemos en qué termine ese jalebrón Lo que sí tampoco podemos ni meternos ni, ni desmentir son investigaciones de fiscalía ya, que han llevado a su entorno ¿a Es está? una cosa incómoda la relación con la vicepresidenta. Pero va a ser un poquito más incómodo, tal vez, cuando el presidente le tenga que entregar el poder a la vicepresidenta, como ordena la ley y la constitución. Bueno, sin duda alguna, por supuesto. Lo van a hacer, le van a entregar el poder a Verónica Abad. Sería riesgoso eh, para el país que eso se dé. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué van a hacer para Sería riesgoso para el país que eso se dé. ADN para nada. Novoa para nada. Quiere darle la presidencia a Verónica Abad. Vamos a ver qué pasa, no sabemos todavía. Pero entonces, yo que soy un mal pensado por deformación mm. profesional, podría pensar que. <laughs> La vicepresidenta tiene razón cuando dice, me quieren obligar a renunciar. No necesariamente, porque está en un cargo también diplomático. Uh -huh. eh, quizás pudo haber estado sin hacer nada. Pero lo cierto es que sí es una situación incómoda, complicada, y más aún con las investigaciones que se han dado. Y, y que dentro del propio gobierno es algo que no, no gusta, ¿no? Y eso, eso creo que es público. Así que... Es una molestia, sí. Es una piedrita en el zapato que no saben cómo zafársela. Pues, pues sí, pues sí, también. Otra piedrita en el zapato que no saben cómo zafársela y tratan y siguen todavía con el hecho de decir que son dos o tres cositas. El tema de la inseguridad eh, se dio con mucha lástima una nueva balacera en Orellana. Dejó un saldo cuatro muertos, yo sé que esto es un asunto de bandas, pero civiles están en medio, se ve que tienen equipos tácticos, que tienen preparación, que tienen los recursos, obviamente, que tienen los implementos necesarios para causar todo este terror, cuál va a ser la postura del presidente, déjame solamente rapidito, Daniel Novoa. a ver, esto aparece... En estos momentos en los noticieros, por acá dice, Ministerio del Interior junto a la Fiscalía y Policía Nacional en el operativo, en esta madrugada en Daule, deja como resultado la aprehensión de un empresario quien supuestamente protegía actividades criminales bajo el escudo de compañía de seguridad. Ok, de ahí nada, 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 amigos, amigas. Mutis completo, mutis completo. Otro asunto también es que el presidente el día de ayer, día de ayer me dio unas, unas estadísticas, unos datos, no sé rayos de dónde me los saca, pero aparece él en su discurso diciendo que según Daniel Novoa y según las cifras de migración, por el paso del Darién han disminuido mil y ahora son mil personas y espera que la cifra en marzo baje a 2.600. Para el presidente estas cifras son indicadores de que su gestión y su gobierno van por buen camino. Vamos a ver qué dice. En los años, especialmente en el último año, ha habido mucha gente que ha querido cruzar por el Darién y han tratado de llegar a los Estados Unidos, unos con éxito, unos sin éxito. Una de las buenas noticias es que ya ese número está bajando. Empezó como 5.000 al mes, ahora ha bajado a 3.000. Estimamos que con las cifras de marzo baje a 2.700, 2.600. Ese es uno de los pocos indicadores en el cual yo confío para saber de que estamos haciendo las cosas bien, de que la gente está creyendo más en su país, de la gente, que la gente ya no quiere correr el riesgo de pasar días miserables para llegar a otro lado, sino que se las quiere jugar aquí como nos estamos jugando todos nosotros, como la, me la juego yo. La única diferencia es que usted tiene un mega sueldo ¿eh? y que puede irse los fines de semana a la playa. La gente normal, como los que quieren cruzar por el Darién, no. No tienen esa realidad. Tranquila, ¿ya? Usted puede estar jugándosela, usted puede estar arriesgándose, usted puede estar todos los días en actividades, lo que sea, pero recibe un sueldo al final. La gente muchas veces recorre mucho tiempo en calle... Un taxista, por ejemplo, recorre muchas veces la ciudad para ganar unos cuantos dólares. ¿ya? Y hay gente peor que gana dos o tres dólares al día. Es distinta la realidad, mi querido presidente. Así que un poquito más de humanidad, ¿no? un poco más de sensibilidad con el ecuatoriano por medio. Miles de compatriotas sufrieron la partida de sus familiares también. Y amigos que en busca de mejores días atravesaron rutas peligrosas donde trágicamente fueron víctimas de redes de traficantes de personas o del crimen organizado y dijo amigos cómo víctimas de redes la vida de sus familiares también y amigos que en busca de mejores días atravesaron rutas peligrosas amigos habla serio yo no sabía que tus amigos cruzaban el Darién? uy estoy aburrido bro. no sé me dio ganas como de aventura un poquito de, de senderismo un poquito no sé de que me piquen los mosquitos en la selva como que me dieron ganas de irme a Estados Unidos, pero de la forma más complicada. ¿Y cómo es eso? No sé, quiero irme a, a los Estados Unidos, pero cruzando el Darién. Uy, brother, qué chévere, brother. Eso es bacán, brother. Estás loco, hermano. Estás loco. Lo tuyo, son las farras, botando plata, en Madrid, en Estados Unidos, en Miami. Ese, ese, ese es tu estilo, no puedes bajar de eso, pues. Habla serio. Si sí, te quieres hacer el humilde y no te sale, viejo. Te falta calle, ¿eh? Te falta calle, viejo. Trágicamente fueron víctimas de redes, de traficantes, de personas, o del crimen organizado. Muchos de ellos tienen también algo que ver con los grupos narcoterroristas que hoy en día combatimos. Combatimos día a día. La única manera de ganar esta guerra... Es unidos. La única la, manera de combatir... Con la consulta. A esta gente es sin miedo y es de frente. Con la consulta popular. Vamos, viejo. Pero bueno, amigos, amigas, ahí tenemos el discurso del presidente. Vigilio Hernández dice, como dice... ¿Qué dice acá? Años especiales. Como dice Jacques Ramírez, enero, febrero, 5.600 personas se fueron por el Darien, pero 21.000 salieron colocando como destino El Salvador. En las encuestas, el principal problema del país es la inseguridad, pero el principal problema de las familias es el desempleo y la crisis económica. Para ver la realidad, presidente Novoa, hace falta datos reales, estadísticas, pero sobre todo sensibilidad a lo que le estoy diciendo, ¿no? Para entender la verdadera magnitud del problema y voluntad de enfrentarla. Los insultos están de más. Amigos, y amigas, hasta aquí la información. Tenemos lo más relevante de la mañana aquí en el Mañanero Noticioso. recuerda suscríbete al canal, aparece en pantalla. Gracias por hacerlo. Gracias, en serio, por ponerle me gusta, por comentar, por opinar. Gracias a toda esa gente linda que me mandó ahí sus comentarios de felicitaciones. Sí, hoy ya cumplimos 30 años. Seguimos, seguimos con mucha más experiencia hablando la realidad del Ecuador ante el mundo entero en estos espacios digitales. Nos vemos en un próximo video y recuerda, gracias mis queridos amigos de Fast Clean. Pueden solicitarle ahí sus servicios. Están viendo un trabajo excepcional que dejan con ese colchón ahí. Totalmente limpio, increíble el trabajo, bárbaro, en serio. Eh, trabajo garantizado, no hay ninguna queja, vas a salir recontra beneficiado, recontra satisfecho. Solamente tienes que eh, contactarlos al 0985-095170 y lo que necesites, limpieza de casa, de carro, colchones, espaldares de cama, alfombras, lo que necesites, con los equipos necesarios. Ahí lo vas a tener como nuevo. Así que nada, te lo garantiza Kevin Charco, te lo garantiza Sin Corbata, te lo garantiza acá el día de hoy el cumpleañero. Gracias a todos y a todas por esos comentarios. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos y ya saben, si lo contactan en este momento al WhatsApp de ellos, reciben una sorpresa de parte mía porque ya saben. Díganle que vienen de parte de Kevin Charco y Sin Corbata. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chau. Cuídense.